No, no se sent. Eh, que, sí? És que sempre diuen que parlo tan baix que no se sent. I jo dic, bueno, després pues ja m'aixecaré. Escolteu, veure us a tots és uh, una sensació extraordinària. Recordo l'any passat quan vàrem engegar-ho, no? Que hi havia una atmosfera molt maca, però avui no és que sigui maca, suposo que és per les expectatives que hi ha d'aquestes jornades que fem amb l'Institut Fotogràfic i la Fundació amb el que podrem veure, constatar no només unes fotografies i unes experiències d'organitzacions que estan treballant no? sinó que les fotografies per si soles, si abans deien que una paraula val una la fotografia val més que mil paraules. Avui és dels fets que podem constatar que gràcies a la quantitat de persones que s'esforcen, dediquen i arrisquen la seva vida, doncs pues ens estan mostrant una cara de la humanitat que a vegades ens costa d'entendre com això s'està succeint. Hi ha una frase d'en Vicenç que jo dic sempre que per mi és algo molt molt afermant, molt fort. Quan deia, diu Jordi, diu, la, el sofriment, el patiment de les persones no està per ser entès, està per ser resolt. I avui quan estem veient aquesta quantitat d'imatges que ens arriben, que ens mostren la realitat del món d'avui, és que te quedes frapat. Com pot ser que això en el segle XXI pugui estar succeint. I va bé totes aquestes persones que ens estan fent aquestes fotografies, que ens obliguen a reflexionar i a prendre part amb tot el que està succeint, perquè diem sempre que amb el que avui està passant no som simplement uns espectadors, som partíceps de tot el que està passant. Tots tenim responsabilitat, de les coses que està succeint. Quan veiem aquests refugiats, aquesta gent que surt de casa seva, que per mil circumstàncies diferents es veuen forçats a sortir. Veig que les fotografies que ens estan aportant ens toca la consciència i ens fan prendre part. I per això aquestes jornades, amb tota la gent que participarà, i que el company ho explica amb tot el detall, no? Penso que sucre no és que siguin importants, són imprescindibles. I espero que amb les experiències, les conferències, les xerrades, les fotografies documentals i experiències de la gent que està treballant a camp, ens facin prendre consciència tots plegats de que el que està succeint li hem de veure quina solució té, però que hem de portar tots alguna cosa de la nostra part en trobar-hi la solució. Jo només quedo que més que és content de veure la quantitat de persones que avui esteu aquí. No? I espero que realment, no diria que ho disfruteu més, que perquè heu consciència de la responsabilitat que tots plegats tenim. I us deixo el meu company, que és un mestre de la paraula i de la fotografia. De la paraula no ho sé, perquè després del que has dit tu, no sé si em queda ja massa cosa per, per poder dir. Bueno, primer de tot, bona tarda, benvinguts. Us demanem paciència per la calor, perquè em sembla que avui suarem una mica, però bé, suposo que, o creiem que el que escoltarem probablement doncs compensarà la mala estona que puguem acabar passant aquí amb, el, amb la calor. Agrair primer de tot a, a la gent de la Virreina, l'Òscar Abril, a la Eva Carbó i a la Maite Costea, que ens han donat la possibilitat de poder tornar a estar aquí per segon cop juntament amb la, amb la Fundació i d'alguna manera ja començar a donar-li doncs, un cert establiment a aquest tipus de, de jornades. Continuem pensant, tal com deia el Jordi, de que són unes jornades que són necessàries, és a dir, malauradament són necessàries, i res, només us volia apuntar un parell de coses al voltant del que estarem parlant aquests dies. Potser aquest any li hem volgut donar una petita canvi, que seria aquest camp contra camp que nosaltres hem volgut donar-li en cadascuna d'aquestes jornades, és a dir, una miqueta el paper que té el fotoperiodista, el paper que té el fotògraf, que ara després, evidentment, l'Olmo ens ho explicarà, però també la visió que en aquest cas hi ha des de l'altra part, no? és a dir, doncs, per tant, les persones que moltes vegades se senten reflectides en les imatges, doncs veure realment com són receptores d'aquest paper que tenen els, els, els fotoperiodistes. Re, a mi només m'agradaria fer un, un apunt molt breu i que seria una miqueta la vigència que d'alguna manera, tal com us he dit abans, continuen tenint i sobretot, a part d'aquest espai de reflexió, aquest espai d'actualitat. Perquè d'alguna manera, fa dos anys, quan fèiem les primeres jornades, el Javier Bauluz, que era el primer que estava aquí, el primer conferenciant, aquell dia arribava de Melilla perquè eh, estava, en aquest cas, amb la crisi, de, 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 les tanques i gairebé no va poder arribar perquè la Guàrdia Civil a un grup de fotògrafs els va bloquejar i gairebé no va poder agafar a l'avió a les 8 del matí per poder arribar aquí a Barcelona. O avui que tenim a l'Oscar Camps que fa tot just doncs, 4 dies que li van donar el Premi de, de, de Català de l'any. Per tant, d'alguna manera, és també aquella idea de que el que volem és que tot el que puguem estar presentant aquí estigui realment vinculat amb el dia a dia a l'Olmo també ja us he dit abans que ens ho explicarà i per tant poca cosa més a dir, agraïu-vos que hàgiu vingut, esperem veure-us demà i demà passat, esperem que no passem tanta calor i si la passem, doncs bueno, doncs aquell demà i demà passat ens portem al vano i probablement doncs ja la cosa es quedarà molt més, molt més fresca. Moltes gràcies, esperem que malauradament disfruteu d'aquestes jornades i us deixem amb l'Olmo Calvo. Hola. Eh, bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir en esta tarde. Y bueno, eh, a mí me toca hablar de dos temas muy importantes y bueno fundamentales, ¿no? en temas eh, relacionados con los derechos humanos que bueno, eh, en los últimos años eh, estamos viendo, no, el tema de los desahucios y el tema de las personas en búsqueda de refugio. Tenemos poco tiempo eh, porque en teoría era una hora y luego a mí me gustaría. Cortarlo un poquito para poder hablar. ¿no? Hay mucha gente aquí, creo que tiene que tener participación y también voz. Entonces, voy a intentar hacer lo más corto posible también para poder dialogar y, y escucharos eh, a, a vosotros. Eh, bueno, eh, mi nombre es Olmo Calvo, eh, soy fotógrafo, y, pero bueno, yo provengo y vengo también de una, una tradición de, desde los movimientos sociales. ¿no? Yo, bueno, desde siempre he participado de alguna manera activamente en diferentes historias, ¿no? En un sindicato o en algún movimiento social en concreto, y creo que es muy importante remarcarlo y decirlo cuando hablamos de este tipo de, de fotografías. Eh, yo al principio, antes de estudiar fotografía, dedicarme plenamente a ello, pues eso, ¿no? Estaba vinculado a, a diferentes eh, historias que luego marcaron mi decisión eh, el, al hacer este tipo de, de fotografía. En un momento dado, eh, pensando. Eh, Decidí que, que iba a hacer de esto mi profesión basado en tres ejes fundamentales. Eh, uno de ellos, uno de ellos eh, es el tener un, un trabajo, ¿no? Como cualquier otro, otro trabajador, un, un sueldo, un empleo, ¿no? Como cualquier otra persona. Otro sería el, el poder eh, seguir. Eh, Realizando una fotografía social y una fotografía implicada, ¿no? de temas que a mí me parecía importante, que tenía que contar, y otro, pues bueno, el poder hacer cada vez una mejor fotografía, ¿no? Estéticamente o llámalo X. Entonces, sobre esos tres ejes, eh, yo decidí, pues eso, ¿no? Dedicarme plenamente a, a lo que llamamos eh, la fotografía social. Pero ¿qué es la fotografía social? La fotografía, hablando con mayúsculas, la fotografía simplemente es una herramienta, o yo lo considero como una herramienta y lo realmente importante aunque parezca algo evidente es que detrás hay personas, ¿no? Somos personas quienes manejamos esa herramienta y podemos hacer muchas cosas. Tendemos a ver las cosas como bloques, entonces los fotógrafos sociales, los fotógrafos de actualidad, de moda, fotógrafos X, fotógrafos Y, pero lo importante son las personas, yo creo que hay detrás. Hay fotógrafos de una manera o de otra en cualquiera de las disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, Dentro de la fotografía social, está bien remarcarlo porque luego seguiremos hablando un poquito de esto, hay personas de todo tipo ¿no? que, que se dedican ¿no? a esto que llamamos eh, fotografía social. Eh, hay eh, algunas definiciones históricas eh, que uno puede buscar sobre qué es la fotografía social. ¿no? Eh, pero bueno, yo os voy a decir cómo yo lo siento y cómo lo vive uno ¿no? en el día a día en, en el trabajo. Para mí la fotografía social es contar, eh, documentar la vulneración de derechos, eh, contar diferentes dramas en los cuales se ven implicadas las personas, pero también la celebración de la vida, ¿no? Es realmente contar la intristoria eh, La intristoria es la historia de los pueblos, el día a día de cosas que suceden a grandes mayorías o en muchas ocasiones a minorías que no se ven reflejadas. Podemos poner ejemplos, ¿no? Realmente la fotografía social, los reportajes pues qué visibilidad tiene dentro de los medios de comunicación eh, o dentro de los espacios ¿no? donde se podría ver y qué recursos también se invierten en este tipo de imágenes, ¿no? en, en este tipo de, de fotografía y, y a la hora de, de documentar. pues es mínima, no realmente es algo mínimo. ¿no? Eh, si lo comparamos con las noticias deportivas, con las noticias políticas, etc., es algo, es algo mínimo. a mí me parece muy importante, pues el que haya gente no que nos dedicamos a esto de una manera profesional. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que nos dedicamos a hacer fotografía social desde diferentes puntos de vista, pero muy, muy poca gente que realmente vive de ello, ¿no? haciendo eh, fotografías en, en situaciones de injusticia o en situaciones de vulneración de derechos humanos. Y a mí me parece bastante importante remarcarlo porque habitualmente lo combinamos con diferentes historias. Como comentaba, somos fotógrafos y nos tenemos que dedicar a, a fotografiar diferentes aspectos. Eh, y el tiempo que le podemos dedicar a esto eh, muchas veces es mínimo. Y los trabajos que voy a presentar aquí son todos eh, realmente producciones propias que he hecho desde, desde mi iniciativa. Porque realmente es muy complicado ¿no? el poder llevar estos trabajos a cabo. Habitualmente solamente lo cubren pues, de vez en cuando grandes agencias, revistas con fotógrafos que mandan es profeso o también fotógrafos que trabajan con organizaciones o ONGs, luego también la fotografía desde el punto de vista de los movimientos sociales, pero una persona que intenta combinar eh, tener esto como un trabajo, una profesión, el vivir de ello y, y poder cubrir todo este tipo de, de situaciones que, que se dan, pues es muy complicado realmente. Actualmente yo identifico grandes fortalezas y grandes debilidades eh, respecto a la fotografía, a la fotografía social. Dentro de las grandes fortalezas eh, yo identificaría la revolución digital, el que todo el mundo tiene dispositivos que puede grabar, que puede documentar y es importantísimo. Lo hemos visto en multitud de, de ocasiones cómo las cámaras que tenía gente que no se dedican a esto profesionalmente han documentado una situación que si no no hubiera sido posible. Entonces me parece que es algo que es una fortaleza ¿no? que debemos que de seguir defendiendo y, y, que, bueno, y que está al alcance de todo el mundo que puede hacer. Otra fortaleza es la gran cantidad de gente que, que se dedica a esto y que, que es muy buena. ¿no? Actualmente el panorama, me parece, ya simplemente en el Estado español hay grandísimos profesionales, grandísimos fotógrafos, cada vez yo creo que somos más, que nos dedicamos con auténtica eh, vocación y, y pasión a, a desarrollar este trabajo y me parece una gran fortaleza. Pero luego también tenemos eh, algunas debilidades. Una de ellas, la fundamental, es la precariedad laboral. La precariedad laboral, yo creo que ha azotado pues, a todos los eh, trabajos en, en este país, pero yo creo que el periodismo, el fotoperiodismo, ha sido uno de los más castigados. Eso a mí me parece muy peligroso, porque la información, como todos sabemos, es poder. Y cuanto menos, cuanto, cuando hay menos profesionales trabajando en las calles y cuando hay menos puntos de vista, eh, también se reduce en, se reduce eh, yo creo que la, la democracia en, en general, ¿no? Porque hay, hay gente que tiene, que tiene que no tiene posibilidad de tener esa voz. Es decir, que con las redes sociales, internet, etcétera las posibilidades son más amplias y cualquiera puede volcar su contenido y puede tener una cierta difusión, pero a día de hoy eh, sigue habiendo una hegemonía absoluta ¿no? de los grandes medios de comunicación. Esos grandes medios de comunicación tienen unos intereses muy concretos. Cuando hay despidos y cuando determinados medios cierran y habitualmente tienen una tendencia política muy concreta o una línea ¿no? más relacionada quizá con la izquierda, con los derechos o con los derechos humanos, eh, yo creo que nos afecta a todos como sociedad y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y tenemos que defender y promover ¿no? que, que eso exista. Entonces me parece una gran debilidad. Luego también eso, ¿no? el que no se considere, o muchas veces no se considere este tipo de trabajo como algo profesional. Yo lo digo y lo lo digo aquí. Porque precisamente estamos hablando sobre la relación ¿no? también de gente que trabaja, eh, perdón, de gente que participa como activista ¿no? en diferentes eh, movimientos, gente que trabajamos y que participamos eh, como fotógrafos, pero que, bueno, eh, muchos de nosotros tenemos diferentes escalas. ¿no? Yo personalmente me considero que mi trabajo es mi militancia, pero a la vez eh, creo que, que es importante que haya profesionales bien pagados o por lo menos que puedan sobrevivir con su trabajo para que haya multitud de puntos de vista de gente independiente que, que podamos ver ¿no? y que pueda llegar a la sociedad. Me parece fundamental la independencia, la independencia frente a todo, de los profesionales independientes. Nosotros habitualmente estamos en medio, en medio de todos y de todo. Y habitualmente nos llevamos mal con los gobiernos, nos llevamos mal con los ejércitos, nos llevamos mal con la policía, pero de vez en cuando también nos llevamos mal con activistas y con cualquiera que intente que contemos exactamente lo que ellos quieren que se tenga que contar. ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que mantener nuestra independencia frente a todo y frente a todos. Y yo creo que manteniendo esa independencia y esa pluralidad de voces, estamos haciendo un favor a la democracia en su conjunto y a todos en general como sociedad. Eh, bueno, una vez dicho esto, eh, un poco de introducción de la fotografía social. Son los dos grandes temas que yo tengo que tocar. El tema de los desahucios y el tema de las personas en busca de, de refugio. Los desahucios, eh, no se puede hablar de los, desahucio, de los desahucios si no se habla de crisis económica, de la crisis que hemos padecido económica y social en este país, y, y bueno, en muchas partes, ¿no? pero bueno, eh, centrándonos en este país eh, en, en los últimos años. Yo para ello he traído un pequeño vídeo que bueno, recoge una serie de trabajos desde el año 2009 hasta el año 2013. En esos trabajos se pueden ver pues, diferentes aspectos ¿no? eh, relacionados con la crisis que yo creo que hay que tener eso en cuenta a la hora de luego hablar de los desahucios. Empiezo con las redes racistas de la policía. ¿Por qué empiezo con ellas? Es un, el primer trabajo que yo tengo que creo que se puede relacionar directamente con la crisis económica. Eh, allá por el 2008, que es cuando el Banco de España pone como fecha ¿no? de inicio de, de la crisis, eh, había grandes redadas ¿no? policiales que paraban a la gente solamente por el color de su piel en todas las grandes ciudades de, del Estado. Eh, esto sucedía y de repente hubo una especie de racismo ¿no? eh, social en ciertas capas sociales y luego institucional por supuesto que culpabilizaba al otro a la persona que había venido eh, a buscarse una vida mejor y entonces es la típica la típica estrategia de culpabilizar al otro y de meter miedo diciendo bueno es que es culpa de que hay mucha gente que no hay trabajo para todos etcétera entonces ese es mi inicio eh, en la narración de la crisis Después viene el 15M, vienen las grandes protestas. Eh, cuando las grandes movilizaciones, la gente sale a la calle con una actitud pacifista, eh, con una actitud de construcción y, y bueno, con las manos, ¿no? Eh, intentando protestar. El siguiente paso, una vez que, que se da eso, son los mineros, ¿no? dentro de lo que son los reportajes que yo he contado, que ya la lucha pues se, se vuelve un poco más de confrontación, y bueno, los mineros cortan las calles, se enfrentan con, con cohetes a la policía, y después llegan los desahucios. Entonces en este pequeño vídeo vamos a poder ver ese, esa secuencia ¿no? de, de reportajes en unos pocos minutos y después ya nos meteremos en los desahucios propiamente dichos después de, de este marco y de este contexto de hablar de la crisis económica y social. Es probable que lo peor haya pasado ya. Nos puede pasar a cualquiera. Y hay ya indicadores que apuntan a que el deterioro de la economía mundial y el de la economía española está tocando fondo. El año pasado llegaron a Canarias 2.246 personas y este año ha llegado 196. Está muy cerca del cero. En nuestra cooperación con África funciona. Comunidad de Madrid es la mejor hipoteca joven del mercado español. No tiene comisiones. haciendo lo que es necesario e inevitable hacer. Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad confiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya, ay se me olvido en la guagua Te quiero saber Mes a mes, si esas llaves son de verdad la puerta de la esperanza. Los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus viviendas, a sus familias. Eso no refleja más que un espíritu totalitario y sectario. Pero eso es una cosa y otra cosa es la lucha callejera eh, hasta llegar casi a la, la calle Borroca. No sé. Mírala, qué contenta está claro. qué fiesta, ¿eh? Este movimiento sale a la calle además con una violencia, a mi modo de ver, eh, pues eh, desproporcionada. Por duras y dolorosas que sean las tareas de saneamiento. Hay que hacerlas. Lo contrario sería condenar a los españoles a un larguísimo periodo de decadencia económica. Bueno, ese es un poco el, el contexto en el cual eh, nace ¿no? eh, el, el movimiento de antidesaucios Y yo en Madrid eh, realmente eh, empecé a trabajar este tema en el año 2011. Aquí, bueno, en el trabajo eh, audiovisual habéis visto, pues bueno, sus historias desde desde el 2009 hasta el 2013 y paralelamente, pues he estado cubriendo siempre que me ha sido posible y he podido encajarlo, pues todos los desahucios que he podido, ¿no? Desde el año 2011 que se se paralizó el primero en la calle Naranjo, que fue el primero que paralizó la paga con ayuda del 15m hasta bueno, hasta el año pasado que he estado que he estado cubriendo. Dentro de una selección, ¿no? el, el tema pues de los desahucios. Luego va a haber una compañera que va a hablar, va a poder hablar de cifras, va a poder dar datos, cosas más concretas, que bueno, que, que yo no hace falta que dé, que luego va a estar esa información, supongo. Y yo voy a hablar un poco del trabajo, ¿no? de los diferentes aspectos y de cómo bueno, uno se enfrenta realmente a hacer esta, esta historia. Yo venía de hacer el trabajo de, la, de las reales racistas. Habíamos hecho con Edu León y con David Fernández durante dos años una documentación de, de esta realidad que sucede en las calles de Madrid. Y bueno, eh, aunque continuaban, nosotros vimos que también existían otras realidades y otras, otras injusticias que se estaban dando y que además se venían al calor de, del 15M y de la protesta social y de las asambleas ¿no? que se, están, se estaban armando en, en los barrios. Una de ellas y la más potente quizá es el tema de los desahucios. Creo que es el tema que mejor ejemplifica eh, las consecuencias de la crisis económica en, en, en la población, ¿no? en la pérdida de la vivienda por diferentes eh, causas. No, Aquí vamos a ver eh, desahucios. De, de hipoteca, desahucios por alquiler, desahucios de ocupación, pero al final son todo desahucios, no, de gente que no tiene posibilidad de tener una casa, un techo y que al final son son expulsados o no si se consigue una negociación del lugar que están habitando. Entonces, bueno, en su momento, eh, después de hacer este trabajo de, de documentación, como he dicho, de fronteras invisibles del tema de las redadas, eh, vimos eh, porque yo en ese momento estaba en un periódico que se llama Periódico Diagonal que bueno, es un periódico que surge desde los movimientos sociales y bueno, eh, que teníamos que estar en este tema desde el principio, que era un tema capital, por un poco por lo que he dicho, porque mostraba de una manera, de una manera perfecta ¿no? las consecuencias de esta crisis sobre la población y que además iba a dar para mucho, ¿no? iba, iba a dar para largo. Entonces, más que como noticias ¿no? puntuales de ha pasado este desahucio, ha pasado este otro, eh, un tema a largo plazo, ¿no? como ha sido finalmente durante muchos años cubriéndolo para luego pues, poder tener un cuerpo de trabajo. a la hora de seleccionar estas imágenes no he sido escrupuloso ni he intentado poner las mejores imágenes sino que he hecho una selección bastante amplia para que las podamos ver eh, los diferentes casos que se han dado, las diferentes circunstancias y bueno y luego también eh, para que se pueda bueno no, quizá no hace falta no pero atisbar ¿no? La, 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 lo grande ¿no? que es la, esta, esta injusticia social que, que se ha vivido y que se sigue viviendo durante los últimos años en, en este país. Esta imagen que la habéis podido ver en blanco y negro es una con la de las que comienzo. Exactamente es una foto que está tomada el 5 de marzo del año 2011. Entonces, bueno, es una inmobiliaria que toda orgullosa ¿no? eh, ponía un cartel que tenía bancos que eran grandes oportunidades porque eran de embargos, eh, de, embargos eh, de, de bancos y cajas, ¿no? de embargos hipotecarios. Y me parece que es una, una foto importante. Yo en su momento, dentro de la serie que hice de víctimas de los desahucios en blanco y negro, una serie pequeñita de 10 imágenes, la puse para terminar. Ahora está al principio, porque dentro de la selección es la primera. Lo he puesto realmente de una manera eh, temporal. Entonces he puesto desde las primeras que he hecho hasta las últimas para ver un poco la... Pues cómo se ha ido desarrollando en, en el tiempo y me parece que dice bastante ¿no? por sí sola, que precisamente pues, como los, los, eh, los pisos que una vez están embargados y han desahuciado a la gente vuelven a entrar otra vez en el ciclo de, eh, en el ciclo de la compra y de la, del posible impago y otra vez vuelve a empezar. ¿no? Una, una situación que se puede dar en círculos o no, dependiendo de las posibilidades de las familias que obtengan las viviendas. Y bueno, decir que realmente nosotros hemos podido trabajar, yo y tantos otros fotógrafos que hemos cubierto el tema de los desahucios, hemos podido trabajar porque hemos estado trabajando eh, mano a mano con las asambleas barriales y con las plataformas de afectados por la hipoteca en las diferentes ciudades. Si no, no sería posible, porque los desahucios era un tema tabú, era un tema que sucedía, ha sucedido durante mucho tiempo, pero no era algo público. Y yo considero que una de las grandes labores que ha hecho la PA y las diferentes asambleas eh, como movimiento, como organización, es visibilizarlo. Eh, para eso yo creo que nosotros hemos hecho una labor muy importante al estar ahí, pero ha sido gracias a su trabajo el que nosotros hemos podido acceder. ¿no? Ellos tenían muy claro desde un principio que esto tenía que ser algo público. Y también ha hecho una labor, creo que fundamental, en las personas que se acercaban a las diferentes asambleas, precisamente... Haciéndolas ver que ellas no eran culpables de nada. Al contrario, eran víctimas. Eran personas que habían sido estafadas con unas eh, cláusulas abusivas o dentro de una ley hipotecaria que es completamente injusta. Y lo que hicieron es precisamente eso, ¿no? El decir no, no es culpa vuestra, sino al contrario, vosotros sois víctimas, vamos a intentar visibilizar lo máximo posible esta situación, estas situaciones que se dan. Y ahí es cuando entramos nosotros como fotógrafos y como medios de comunicación. Y entramos a los lugares de la mano. De las, de las diferentes asambleas, como he dicho, y, y de las PAS en, en las ciudades. Y es fundamental este punto. Porque, como todos sabemos, la objetividad no existe y las cosas hay que intentar contarlas ¿no? eh, en toda su magnitud y con, la mayor parte, y con la mayor cantidad de puntos de vista posible. Pero también es cierto que cuando cuentas las cosas, en algún punto las tienes que contar desde algún lugar. Y nosotros, desde un principio, por supuesto, escogimos contar. La historia de los desahucios desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? que son los principales afectados dentro de, de todo esto. Esta imagen corresponde a diciembre de 2011. Es, en este caso era el impago de un alquiler social de una vivienda del Instituto de, de la Vivienda de Madrid. Eh, otro de los casos ¿no? que se dan. Personas que se supone que están en vivienda social porque tienen muy pocos recursos cuando no pueden pagar ni siquiera las rentas y los alquileres sociales. Eh, pues sucede que en vez de buscar una alternativa, se les desahucia, ¿no? Entonces es un poco loco, porque la alternativa es precisamente donde están ellos, ¿no? Con esas rentas tan bajas, y se les eh, desahucia directamente. En este, el, la, en la vivienda estaba a nombre de una mujer que tenía 80 años, tenía problemas cardíacos, vivía con dos de una. con su hija Loli y con su otro hijo, vivían todos con, en, en la vivienda. Eh, este día, cuando fuimos, eh, bueno, lo voy a contar un poquito. Porque fue curioso. ¿no? Eh, ahí también vemos como cuando nosotros intentamos pasar desapercibidos, como fotógrafos a veces es imposible. ¿no? Eh, en esa ocasión, pues bueno, eh, yo estaba solamente con otro compañero, fuimos muy temprano, a las 5 de la mañana, antes de que se pusieran los cordones policiales para poder documentar eh, dentro del piso ¿no? y que no nos cerrasen la puerta. Y después de una mañana de tensiones, de buscar papeles, la familia, estábamos dentro haciendo fotos de todo lo que estaba sucediendo, eh, llegó la comisión. La comisión judicial vino, llamó a la puerta y cuando vio que estábamos dos fotógrafos eh, se enfadaron mucho, ¿no? porque no querían imágenes de, de eso, ¿no? que, que saliera su rostro, su cara en, en esa situación. Y entonces nos dijo, bueno, si seguís haciendo fotos, ejecutamos el desahucio. Sin, sin negociar. Entonces, claro, imaginaos de repente nuestra, nuestra, nuestra cara. ¿no? Eh, nos pasa la pelota a nosotros que pretendemos estar en un segundo plano simplemente como testigos de lo que está sucediendo y nos pasa la responsabilidad de decidir qué van a hacer o qué, van, o qué no van a hacer. Que podría ser un farol, podría ser mentira, quién sabe. Pero claro, te ponen la responsabilidad delante de la familia de que si tú sigues haciendo tu trabajo, Van a ejecutar en ese mismo momento el desahucio. Por suerte, ya habíamos hecho algunas fotos, como esta, que era la que yo quería hacer en su momento, y dijimos, ok. Es un momento complicado, ¿no? Porque tú te ves eh, coaccionado, te ves presionado, te ves chantajeado y no quieres ceder. Pero también tú no puedes, de repente, ser un elemento fundamental dentro del desarrollo de un desahucio y provocar. Eh, que sin negociar echen a una persona a la calle. Nosotros no podemos hacer eso. ¿no? Entonces, todo eso que se dice de la, del fotógrafo inconsciente, que no está, que no se le ve, pues ya no sirve, porque ya nos han descubierto, nos han pasado la responsabilidad a nuestro tejado y tenemos que decidir qué hacer. Ahí es cuando bajamos las cámaras una vez que, bueno, realmente yo pude hacer la imagen que quería, que ya, ya había hecho, que era esta, ¿no? la comisión judicial, y la hija de Antonia, que está sentada al fondo, tapándose la cara justo en el momento que le está diciendo que tiene que abandonar la casa, pues bajamos las cámaras y eh, eh, asumimos que no podemos seguir trabajando. Entonces, bueno, es una anécdota que son cosas que luego en el transcurso de nuestro trabajo pues no se suelen saber. Y que de repente es importante, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, no, te, no podemos dejar que. Antes decía, ¿no? Eh, la independencia absoluta. Necesitamos tender a esa independencia. Eso, tender. Es fundamental, pero hay situaciones en las que uno tiene que decidir y se tiene que mojar y tiene que decidir qué hacer. En este caso, pues lo teníamos muy claro. Mi compañero y yo pues, bajamos las cámaras y no pudimos seguir trabajando. Este también fue un desahucio interesante. Fue. del 14 de diciembre del año 2011. Este es un desahucio de hipoteca. Bueno, pues este, esta era una familia que, de quien he avisado, que vivían, vivían desde hacía muchos años. El hombre pues trabajaba en la construcción, una historia muy típica ¿no? dentro de todo esto. Trabajaba en la construcción y bueno, no pudieron seguir pagando la letra de la hipoteca, muy alta, después eh, empezaron a subir los intereses, etc y entonces tenían fichada una tenían la fecha de, de desahucio yo pasé la noche con ellos había estado unos días anteriormente también para documentar un poco la vida antes del desahucio estuve esa noche y fui el único la policía vino realmente temprano no sé si a las cuatro y media de la mañana hizo un cordón y no pudo pasar nadie ese día eh, yo estaba dentro la gente se, se quedó fuera y cuando entró la policía al, al verme solo pues volvemos a la misma circunstancia no eh, yo estoy invitado por la familia. Yo puedo documentar en teoría, porque estas personas, pues, están dentro de su propiedad hasta que son eh, desahuciadas y la policía. Después de esta imagen, la siguiente foto que tengo es, es su mano tapándome el objetivo y, y echándome eh, arrastras eh, por las escaleras, que bueno, que, que casi me tiran por las escaleras abajo. Y entonces la, la impunidad y la fragilidad también de, de los fotógrafos, que a pesar de eso, ¿no? del discurso del principio y que yo decía que es algo que tenemos que tender, luego la realidad es otra. ¿no? Cuando te ves y te enfrentas, cuando yo decía, bueno, al final le caemos mal a veces a todo el mundo. Unas veces le caes más a uno, otras veces a otro. Tú intentas desarrollar tu trabajo y hacerlo de la manera más coherente posible y también valorando las diferentes circunstancias, como he dicho, de no eh, provocar situaciones y muchísimo menos, ¿no? como, como la del desahucio que he contado, de provocar un desahucio. Por insistir ¿no? en, en seguir haciendo tu trabajo, que es lo que uno debería poder seguir haciendo. Pero bueno, pues uno ve cómo de repente aquí también se cuarta la libertad, uno no puede seguir trabajando. Es más, en este desahucio, yo lo hice con, con un compañero, con Edu, lo hicimos a dos cámaras, él estaba fuera, él acabó detenido, pasó dos noches en Calabozo eh, por hacer unas fotos que no le gustaron a la policía, del, del mismo desahucio, etc. ¿no? Entonces, un poco pues, para ver esas historias que hay detrás, ¿no? de las imágenes que uno no sabe que están ahí y que, bueno, que nos enfrentamos ¿no? en, el, en el día a día. Voy a mirar un poco la hora. Vale. Voy a pasar las imágenes un poco más por encima y vamos a ir viendo ¿no? diferentes, diferentes fotos eh, de, de impagos, manifestaciones, súper importante, no como decía esto, la visibilización en la calle. Esta manifestación, exactamente, es una manifestación estatal que se hizo en Madrid el 16 de febrero del año 2013. Eh, fue, creo que, la primera que se hizo a nivel nacional, eh, hubo miles de personas, la bueno, calle llena, ¿no? Eh, y pues lo que decía, ¿no? Lo, lo fundamental y la labor de, 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 la, de la plataforma afectados por la hipoteca, las diferentes asambleas, de visibilizar esto, y noso, nuestra labor y nuestro trabajo de, de estar ahí, ¿no? Para poder pues, hacer imágenes que luego se vean y que se difundan en los diferentes medios de comunicación. La campaña sí se puede, pero no quieren, que yo creo que además se gestó aquí en Barcelona. El punto verde el punto rojo. Bueno. suento de imágenes, momentos previos, momentos anteriores. Es importante decir también que, bueno, muchas veces cuando se consiguen paralizar los desahucios dentro de... De, de las protestas se consiguen paralizar solo temporalmente, ¿no? porque después algunos eh, desocios de estos que nosotros fotografiamos se consiguieron paralizar en su momento, pero luego a las tres semanas se ejecutaron. ¿no? Entonces realmente muchas veces esas pequeñas victorias que se van consiguiendo realmente al final pues acaban, acaban con, con, las, con, las, con las ejecuciones. Este era algún tipo de imagen que nosotros buscábamos bastante, pues que sea... Pues, en momentos de actualidad con las televisiones en su momento cuando estaban viendo la tele pues aquí podéis ver Bárcenas un señor que como todo el mundo sabe ha robado un montón pues mientras en momentos antes de que intentaran desahuciar a, a esta familia, pues veíamos como el señor salía en la televisión. ¿no? Tenemos algunas también con Rajoy, y diferentes imágenes, ¿no? buscábamos ese juego. Entonces, también lo que intentamos es, eh, desde un principio, de tener la intimidad y la confianza de las personas. Por supuesto, estamos entrando en un, un lugar privado, vamos con la confianza de, de la gente afectada y, bueno, hay que trabajar de una manera empática, poniéndote en el lugar del otro y con una, de una manera consciente. ¿no? No, tú no puedes llegar ahí y de repente ponerte a disparar como un loco sin ni siquiera conocer a la persona. Lo primero es presentarte, decir quién eres. Eh, como comentaba antes, gracias a la labor de, de las organizaciones, ya se sabe que eso va a ser algo público y la gente está un poco preparada realmente para que eso suceda, que vayan medios de comunicación y fotógrafos a hacer su trabajo. Y, y, pero aún así es fundamental el, el crear ¿no? ese mínimo ambiente de intimidad y de empatía con las personas que vas a, a fotografiar. Y creo que es algo, vamos, que no hace falta remarcar, ¿no? Dentro de lo que decimos como fotografía social es eh, importantísimo contar, pues eso, no, con una aprobación del otro mientras estás fotografiando y más en estos casos, no, dentro de, de su casa. Bueno, imágenes afectada el marido que está afuera le está dando la mano. Eh, apoyando a, a, pues a su mujer momentos pues antes también de que llegase la comisión judicial típicas imágenes ¿no? desde la ventana también eh, pues esos momentos ¿no? de, de, de tensión antes de que llegue la, la, la policía eh, desahucios ejecutados con todas las cosas en la calle el tipo que ha puesto una chapa de metal saliendo eh, y, bueno, y las señoras pues con todas sus pertenencias aquí lo que iba, ¿no? pues por ejemplo Rajoy en la tele eh, pues bueno Mientras están esperando también que venga la, la, la comisión judicial, escenas, yo qué sé, tiernas que también se dan ¿no? en, en, en todo esto: no, no solamente buscar y, y mostrar esos momentos duros y esas lágrimas o, o esas es, es, expresiones de dolor en el momento en que en que la gente se enfrenta a una situación así, sino también mostrar lo otro: ¿no? también mostrar, mostrar la lucha. Y, y mostrar, pues bueno, eh, momentos también de intimidad y en este caso, pues una asamblea. De repente, en este es un, un bloque de viviendas en Vallecas, de vivienda social, donde había un montón de desahucios y hay un grupo de personas, pues de, de La Paz, reunidas abajo, ahí en asamblea, intentando ver eh, qué hacen. ¿no? Este es el mismo edificio desde abajo, bueno, yo que sé, buscando ahí un poquito la forma de cerradura, como si fuese una, una cerradura de una, de una llave. Esto es un poco la labor, ¿no? Eh, esta imagen ya creo que nos estamos yendo al año 2014. y bueno, esto es uno de los abogados más implicados en madrid. Eh, manuel san pastor, pues dentro de los talleres, de, dentro de los locales donde se reúne la, la plataforma y donde dan, pues, eh, pues donde dan apoyo no a todas las personas que van buscando eh, información de cómo poder eh, frenar o intentar frenar su desahucio que No son grandes imágenes eh, desde el punto de vista fotográfico, pero son importantes a la hora de entender y de conocer la historia. ¿no? Lo mismo, esta es una activista ecuatoriana histórica que existe antes de que existiera la paz en Madrid o en Barcelona y que protestaban por los desahucios que sufría la población eh, procedente de Ecuador en Madrid. Y yo creo que fue a los primeros que yo conocí y que fotografié protestando por las hipotecas ya eh, por el 2010 o 2009, me... no, estoy, no estoy seguro. También la, la obra social de la paz. Este es un edificio, por ejemplo, que se llama Las, Leona, eh, Las Leonas, que, que está en Madrid y es un bloque entero ocupado. En un principio era solamente para mujeres y niños procedentes de desahucios. Estaban en unas condiciones complicadas porque en su momento no tenían ni agua ni luz. Pero bueno, también esa labor social, ¿no? que, que es importante fotografiar y, y mostrar ¿no? es, esa cara. Y que muchas veces hay medios que sí que lo piden, ¿no? aunque se diga, no, es que solamente se va buscando el morbo y tal y cual. Esto, por ejemplo, fue un encargo que hice por una revista francesa y que precisamente lo que estaba buscando era la labor y el trabajo social que hacía la PA y las diferentes asambleas barriales ¿no? en, en Madrid. Esto es un poco todo dentro del mismo reportaje, dentro de este edificio, que no tenía luz, tenía que, que estar con velas. Este es un, un desahucio importante porque luego tenemos eh, un, un pequeño vídeo que sale ya después del desahucio contando exactamente cómo se vive un desahucio. Porque bueno, nosotros podemos decir, podemos imaginar, eh, los compañeras también pueden pueden decir o, o pueden contar su experiencia, pero quién mejor que una persona afectada que te cuente cómo se vive eso, ¿no? para acercarte si uno no ha estado a lo que supone ¿no? que te quiten la, la casa ¿no? donde has estado viviendo durante, durante mucho tiempo. Estas son imágenes del mismo desahucio. Un poco seguimos con, con la protesta. Este, seguimos creo que en el año 2014. Un poquito rápido porque me, me he perdido. Bueno, son imágenes que quizá pues ya hemos visto, ¿no? En un montón de ocasiones. Aquí quizá la gracia es eso, ¿no? Al final, pues el ver en, en una serie de años cómo se han ido repitiendo la. Durante un tiempo salía en muchas teles, salía en muchos lugares. Eso sabemos que obedece, pues a momentos políticos, a momentos sociales. A veces se ve más, a veces se ve menos. Eh, pero bueno, hay una serie de gente que continuamos y que intentamos seguir cubriendo las cosas a pesar de que no salgan ese día en el telediario o sean en noticia en ese momento. ¿no? Entonces continuamos a lo largo de los, de, de los años, eh, pues eso, desde el 2011, en este caso hasta el año 2015, mostrando, mostrando los diferentes desahucios que en este caso pues, eh, se dan en Madrid, ¿no? Lo mismo, ¿no? Desahucios ejecutados, la gente ayudando. bloques sociales. Esto es una imagen así un poco más de, de la crisis en general, esto era durante un desahucio, pero bueno, mostraba dónde termina Vallecas, el ensanche y cómo pues el, eh, las calles están antes de que se construyan los edificios y de cómo se actuó ¿no? en un momento dado con toda la fiebre especulativa. De las calles terminaban en, en nada, ¿no? en, en, el, en terrenos, en terrenos de, de cultivo. Bueno diferentes imágenes, la policía a través de las mirillas. Lo mismo estar en una vivienda, una vivienda de la empresa municipal de la vivienda, vivienda social, gente que no puede pagar, como entra la policía armados completamente que parecen alienígenas entrando en esa habitación, ¿no? Como nos echan a, a los que estamos eh, documentando, luego al final está en la calle con el bebé. Bueno, acciones de protesta. Eh, aquí le tiraron, eh, pues bueno, eh, corcho, corcho blanco por encima, ah, tampoco. Y bueno, pues sentadas, eh, resistencia pasiva dentro del desahucio. Este desahucio fue curioso porque también luego se ve. Eh, el, el desahucio que se intentó parar este era de un prestamista, que es otro de los casos que no hemos dicho. Gente que accede a un préstamo y pone como aval su vivienda, a veces es un préstamo de simplemente 10.000, 20.000 euros y le quitan casas de 150.000, 200.000 euros porque no puede pagar los altos intereses de, una, de un pequeño préstamo al que han accedido. Este es uno de los casos, y luego era un caso curioso también porque el hombre que vivía ahí con su hijo tenía. Aparentemente, ideología farcista. Tenía cuadros de, de Mussolini y era curioso porque bueno, le fueron a defender el desahucio pues plataformas afectadas por hipoteca y luego colectivos como Distrito 14, que son un colectivo antifarcista de Moratalaz. Y es curioso, ¿no? Que sean circunstancias. Luego, este hombre, yo además me lo he encontrado en el Hogar Social de Madrid, un colectivo que yo no sé si conocéis aquí, que es un colectivo abiertamente abiertamente eh, fascista, que sean circunstancias de eso. ¿no? Al final, el, el tema de los desahucios nos toca, nos toca a todos. Un poco lo mismo. ¿no? Activistas pues, apoyando ¿no? a una familia en sus momen momentos, ¿no? antes de que, de, que haya, de que haya intento de desahucio. Eso estamos ya en el año 2015. Barricadas, la policía entrando, echando todo abajo. Propiedad protegida por, por Jesús, lamentablemente no la protegió demasiado. Y bueno, la policía entrando, pues como en muchas ocasiones entra. ¿no? Eh, estas fotos eran complicadas de hacer, eh, pues eso, por lo que comentaba, eran situaciones que tenías que estar muy temprano, se daban muy de vez en cuando, cuando uno tenía acceso, pero son más habituales de lo que parece. Como tiraban la puerta abajo con mazas, con arietes, como saltaba todo por los aires... Imagínate pues, eh, eh, la, la, la cara ¿no? de la familia que recibe pues, a la policía entrando de esa manera ¿no? en, la, en la vivienda. Personas desahuciadas, eh, con, ya con la, con la puerta completamente tapiada, con cemento y con todas sus pertenencias en el portal. Estamos ya en el año 2015. Seguimos, esto es también de un prestamista. Eh, también hay más casos de los que parecen. El tema de los prestamistas es... Es muy grave, eh, por lo que había comentado, pequeñas deudas al final, eh, pues gente detenida, eh, activistas que estaban haciendo resistencia pasiva simplemente sentados, pues bueno, se les llevan esposados. Y luego, me, bueno, quiero acabar, estos son imágenes de finales del año 2015, una ocupación de una oficina bancaria eh, en Madrid, eh, pues con una imagen positiva, eh, ...festiva dentro de lo que cabe... ...pues bueno, aquí se, hacia, se hace más, allí se hacía menos... ...estas es de las pocas que montan tenderetes... ...y montan, colgan la ropa, se disfrazan... ...y hacen cosas así... ...y bueno, esta es una de ellas a finales del año 2015... ...y con esto, pues bueno, termino de mostrar las imágenes de... ...de desahucios... ...me hubiera gustado hablar un poquito más de anécdotas en cada una de ellas... ...ir contando las historias de cada una con nombres y apellidos y fechas... ...pero creo que ya me estoy... ...me estoy... Eh, quedando corto de tiempo no sé si pasar directamente a las personas en busca de refugio o mostrar el testimonio de esta persona me parecía importante, la verdad, es un vídeo cortito que desde una persona que después del desahucio, fuimos unas semanas después a un piso que tenían ocupado y se puede ver pues, eh, bueno, un poco la, 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 el, como ella cuenta el, el de su desahucio caso. con palabras no se entendería, para que lo entienda la gente, lo que se siente, te, le tiene que pasar porque es horrible es horrible que te quiten tu casa. Antes de toda esta locura, yo vivía en el piso del abuelo de mi marido. Pero cuando empezó el boom de la crisis, me echaron a la calle porque lo querían vender. Viviendo en casa de mi madre, nos salió un, un señor diciendo que nos alquilaba la vivienda de la calle de Entrevías, o sea, Entrevías, la calle Ibro, número 2, primero A, que nos la alquilaba en un precio bajo de 150 euros, un alquiler de 150 euros, con la condición de que nosotros teníamos que arreglarla. Le alquilemos la alquilemos la vivienda y empecemos a hacer reformas en la casa. Me dijo la presidenta que ya no podía seguir pagando a la comunidad. Le dije que por qué. Me dijo que porque... El, el piso era del banco y que se había negado a que yo pagara a la comunidad. Llamé al señor que me había alquilado la vivienda y no volvió, ni regresó, ni volvió a recoger el dinero, ni nada. Yo, asustada, no sabiendo lo que hacer, me puse en contacto con el banco que me enteré que era la vivienda, le hice un seguro para proteger a la vivienda. Bueno, el banco me dijo que no quería ningún tipo de negociación con nosotros. Al final nos dieron la orden de desahucio. Y la primera vez se pudo parar con un escrito de la, de la asistente, la segunda vez se pudo parar con la plataforma de Pan Madrid y la tercera vez ya no se pudo parar porque ya vino la policía y nos desociaron. O sea, estuve viviendo como un año y cuatro veces en la vivienda solamente. Pues decidimos entrar a vivir ahí porque era lo único que estaba a nuestro alcance, es que no teníamos otra posibilidad de alquilar otra, otra vivienda. En la calle no me iba a quedar, porque es que yo tengo cinco hijos y todos son menores de edad. Todos están a mi cargo. Y luego eso, claro, es que los ingresos son tan sumamente bajos que es imposible, porque mi marido se dedica a la venta ambulante, o sea, tiene puestos en lo de, de zapatos en los mercadillos. Entra muy poquito, unos 400 euros mensuales más o menos. Mi hija va a cumplir en febrero de 17 años. Yo estaba embarazada de mi hija. Cuando empecé a echar la solicitud en el Ibima, por máxima necesidad, ni me llaman, no te hacen caso a nadie. Hemos intentado negociar con la casa de entrevías. Seis veces hemos intentado negociar. Y en ninguna nos han hecho caso. Se reían. Cuando recibimos la primera carta del desahucio fue... Era en verano, oh, creíamos que nos moríamos. No pararon de mandarme la carta una y otra vez diciéndome que me iban a desociar. El día de mi desahucio fue... Uy, ay, madre mía. Eso fue que te aguabas en un vasito de agua. Porque es que, es que lo pienso y mira, es que me da una cosa, ¿sabes? Porque es súper fuerte. Aunque tú sepas que te van a desociar, que ya te lo iban diciendo muchísimo tiempo cuando te llega es que no puedo Uf, el ver tus cosas que, que tienes que meterlas en una caja pero por otro lado tienes la sensación de decir joder ¿Cuánta gente se preocupa por ti? ¿Sabes? Porque me ayudó un montón de gente que no tendré pa, para agradecérselo en la vida. El desahucio con palabras no se entendería. Para que lo entienda la gente, lo que se siente le tiene que pasar. Porque es horrible. Es horrible que te quiten tu casa. Me siento fatal. Fatal porque no vives. Llaman al timbre y los niños dicen, la policía, la policía. Y se asustan ellos mismos. En esta situación me veo yo pues por la crisis. Por la crisis porque yo nunca pensé que me iba a ver así. Pues creo que mi vida poco va a cambiar, como esto no, no cambia. O sea, para cambiar yo primero tiene que cambiar los peces gordos, que a ellos nunca les va a tocar. Ni, ni a la botella, ni a la aguirre, ni a ninguna de ellas. O sea, es imposible que las deshacen a esa gente, porque ellos siempre pueden robar al Estado y pagar sus hipotecas. Yo creo que esto cada vez va peor. Va peor porque nos están quitando todo. Todos los días deshacen a alguien de, de, de su casa. Todos los días despiden a gente de las empresas. Yo no sé dónde ellos dicen que, que, hay, que está la cosa mejor, porque cada vez hay más desempleados y más recortes. Que me digan a mí dónde están los brotes verdes. Bueno, listo. Eh, el siguiente, muy apurado ya, el tema de las personas en búsqueda de refugio. Eh, bueno, es un tema... Es un tema que todos conocemos. Yo lo he estado documentando desde agosto del año pasado, agosto-septiembre, luego diciembre-enero y ahora el mes de, de marzo y un poco, bueno, sí, básicamente el mes de marzo. Eh, yo al principio, pues lo mismo, es un trabajo que yo hago de manera completamente independiente. Que bueno, cuando veo lo que está sucediendo, quiero estar, quiero estar como testigo, quiero intentar fotografiar lo que pueda. Y en un momento dado, yo cuando fui ni siquiera tenía previsto el hacer una cosa, tenía otra vez más. Yo tenía un billete en agosto que me iba a la isla de Kos a ver cómo llegaban las lanchas a la isla de Kos eh, en esas fechas. Y, y al final, en medio del camino, me compré un billete y me fui a Idomeni, eh, allá por agosto, y empecé a hacer la ruta de los Balcanes hasta Hungría, pasando por Macedonia y Serbia. Y después ya en Navidad estuve en, en Lesbos y ahora pues últimamente otra vez en Idomeni, en Lesbos y en, en Atenas, en el Pireo, precisamente pues para mostrar la, la situación ¿no? que, que, está, que, está, que está pasando. Eh, lo mismo, eh, ¿uno por qué decide eh, cubrir este tipo de, de situaciones? Pues no lo sé, a ciencia cierta. Eh, a mí personalmente lo tuve claro desde un principio, ¿no? Cuando se empezó a hablar de la crisis migratoria, que tampoco es algo nuevo, ni muchísimo menos, sino que vea años pasando. Pero ahora es cuando, cuando un mayor número de, de personas el año pasado y actualmente ¿no? está intentando seguir esta ruta migratoria en concreto. Pues de repente eh, yo quiero estar ahí, ¿no? Quiero cubrirlo, quiero documentarlo, me da igual como sea, y tengo que esperar hasta agosto cuando. Termino de hacer lo que tengo que hacer y mis diferentes trabajos para poderme ir de manera, de manera independiente a, a, a ver qué, qué hay allí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me encuentro? Pues lo que me encuentro son imágenes que, bueno, quizá hayamos visto un montón de veces. Esto ha es sido Esto ha es sido antes, ¿no? En, en agosto del año pasado, cuando la gente pasaba, aquello era una ruta abierta y podían llegar a pasar miles de personas al, al día. Colas, a veces se formaban, abrían y cerraban de vez en cuando, pero sí que era una ruta abierta. Estuvimos allí y bueno, estuve con un compañero, estuvimos documentando durante, durante, durante algunos días y un poco pues, la premisa es la misma. ¿no? Intenta fotografiar eh, de la mejor manera posible lo que estás viendo y lo que estás eh, viviendo. Eh, siempre intentando respetar ¿no? respetar eh, a, al otro cuando la gente no quiere salir. Es muy fácil, tampoco muchas veces, aunque no hables el mismo idioma, es muy fácil darse cuenta cuando alguien no quiere ser fotografiado. Eh, no lo fotografías y continúas eh, hacia otro lado eh, mostrando la, la realidad. En ese momento estas imágenes nos parecían bastante complicadas, ¿no? la gente durmiendo al ras, pero bueno, realmente era finales de, de agosto y no tiene nada que ver con las imágenes que hemos podido hacer ahora. ¿no? Eh, mucho, más, eh, mucho más adelante, muchísimo más duras. De vez en cuando se juntaban unas cientos de personas, pero no era la, la situación. La gente llegaba por la noche, les hacían, les hacían estar en filas, había algunos enfrentamientos con la policía eh, macedonia, que les ponía problemas al entrar, policía macedonia por un lado, la griega en este otro lado, había momentos de tensión, pero bueno, la ruta estaba abierta, no había valla, era simplemente, bueno, simplemente eh, la concertina puesta en el suelo. Y la gente cruzaba a través. Eso eh, es Esto es la, los trenes, los trenes que iban de Macedonia, eh, que cruzaban Macedonia. Imágenes que hemos visto también muchas veces. Estamos ya aquí en Belgrado, eh, Serbia, en el parque Bristol. Eh, ahí dormía muchísima gente cuando la ruta estaba abierta. Paraban ahí antes de continuar a la frontera con Hungría. Imágenes, pues un poquito de la gente. Pues mal viviendo en, en ese lugar, el tren hasta la frontera con Hungría, aquí ya estamos en, en Hungría. Imágenes de lo que era al principio el campamento, el punto de recepción: la gente llegaba, no tenía absolutamente nada. Los primeros en llegar, es una anécdota curiosa, porque fue una furgoneta de antifascistas alemanes, que parecía, al principio yo cuando llegué estaba solamente la policía. Eh, con un puesto que les daba una botella de agua y una bolsa con un bocadillo de queso, y la gente se tiraba. Se tiraba en el suelo y esperaba a que les llevaran a centros de, de control para, para apuntarles. Y luego los, los primeros en llegar fueron gente independiente, luego llegaron ONGs, diferentes organizaciones, y luego los últimos de todos, eh, tres días antes de que cerraran la frontera, llegó Agnur. Esto es una marcha que se hizo en, en, en Hungría que bueno, les bloquearon la estación y querían ir a, querían ir caminando porque no les permitían ir en tren y un poco lo mismo ¿no? esto es Rodske, ahí en Hungría, lo mismo eh, momentos antes de momentos antes de, de que esto se cerrara, de que se cerrara la frontera con Hungría diferentes imágenes, un poquito el día a día, los autobuses, cuando empezaron a usar perros eh, para controlarles, hacían redadas por toda la ciudad en, en Roske y luego también en Seget, una ciudad bastante importante de Hungría. Eh, iban por, por todas las calles con, con autobuses eh, metiendo a la gente. Iban con autobuses carcelarios, eh, de traslado de personas presas, y metían ahí a los refugiados para llevarles a centros de, de registro que bueno, en la práctica eran prácticamente cárceles, ¿no? Imágenes un poquito del día a día, a las puertas de los centros de registro. Esto, bueno, así fue evolucionando el, el lugar, ¿no? Ahí en Rotzke, el punto donde juntaban a la gente que entraba eh, por la frontera entre Serbia y Hungría, de los eh, niños de Viena, para ellos. Y bueno, un poco de los enfrentamientos. Empezaba a haber enfrentamientos, pues igual que, que ahora en, en Idomeni. Este fue el famoso día de la patada de la periodista. Este es el señor afectado con su hijo, momentos después de, de que le hicieron la zancadilla. Eh, ese día pues, mucha gente salió corriendo, escapando un poco del cerco policial por lo, la zona de, de plantaciones, etc. Y bueno, escondiéndose en los bosques, yendo por las plantaciones, saltando vallas con las familias, con los niños pequeños, eh, en los centros de registro. De detención. Lo mismo, ocultándose por los bosques, yendo con, con transportes ilegales. Aquí usaban a personas presas para construir luego ya la valla. Y eh, empezaron ya a poner al ejército. Y. Y este es el día que cerraron definitivamente la valla con toda la concertina, eh, usaron un vagón como puerta y ahí se terminó. Se terminó, empezó la gente a, a protestar en la frontera entre Serbia y Hungría y bueno, eh, se vieron unas escenas, eh, momentos de tensión, la gente estaba ahí bloqueada, miles de personas intentaban pasar, no les dejaban, protestaron y lo mismo que se ha visto estos días, eh, ayer mismo, en Idomeni, pues acabó pasando ahí, en la frontera, con gas, pimienta, eh, porras, eh, chorros de agua. Eh, contra, contra los refugiados que intentaban, que intentaban pasar. Fuego, enfrentamientos, eh, Europa eh, protegida, llámalo X, la gente intentando entrar y luego las consecuencias, la gente herida, sangrando, niños vendados. Y esto un poco lo que se vivió allí. Creo que no me queda nada de tiempo, me lo he comido todo. Eh, tendría para mostrar Idomeni, Lesbos y Atenas, pero yo no sé si me van a dejar eh, alguien responsable. No veo a nadie. Dos, ok. Bueno, pues nada, eh, Lesbos realmente hay muchos compañeros que tienen imágenes mucho más impactantes de lo que sucedió. Yo en la época en la que llegaban muchísima gente ¿no? en las embarcaciones, estaba en Madrid trabajando en mi trabajo cotidiano. Eh, porque tenía que estar ahí, porque como había comentado yo hacía esto de una manera ind completamente independiente y bueno tenía que trabajar en Madrid. Fui en Navidades, diciembre y enero. Esto es un poquito lo que retraté. Imágenes también que hemos visto muchas veces, madres llegando con los niños, mantas térmicas y un poquito nuestro papel ahí era un poco el mismo: intentar no interceder e intentar fotografiar y retratar de la mejor manera posible la situación que estaban y eh, que están sufriendo estas personas. Aquí la un dinghy, una embarcación hinchable hundiéndose prácticamente hundida al lado ya de la costa llega a ser el recorrido 200 metros más y hubieran estado hundidos completamente voluntarios recibiendo a, a, la, a las personas que llegan imágenes eh, pues bueno lo mismo no momentos de, de intimidad momentos cómo se baja luego cómo quedan las embarcaciones después de llegar también momentos nocturnos, como llega la gente, se abrazan, se tapan con las mantas. Era pleno diciembre, hacía muchísimo frío. El campo de Moria, antes era un centro de registro, ahora es un centro de detención. Al principio se podía entrar, podías hacer imágenes cotidianas de la gente pues, sobreviviendo allí, haciendo cola para poder registrarse. Pintadas de activistas en, en las instalaciones. Pasando el invierno, cementerios eh, de la gente que. Lamentablemente moría eh, antes de llegar a la isla, gente anónima, también con nombre, en este caso una tumba anónima. Eh, el puerto, antes de irse, los grandes barcos que tomaban para llegar a Atenas, una imagen que ya no existe. Una imagen también muchas veces vista, ¿no? el cementerio de, de chalecos, donde van a parar la mayoría de los chalecos de, de las personas que vienen buscando refugio. Activistas señalando, ayudando a llegar a puerto más desembarcos, la gente llegando, imágenes de solidaridad y de ayuda dentro de, del drama. Aquí ya esto es de, son imágenes de, de marzo, de, fe, de sí, febrero-marzo, ya es, eh, empiezan a interceptarles eh, a la mayoría de las barcas que intentan llegar, les meten en, en barcos que son de guardacostas o de Frontex. Este en concreto llegó con casi 400 personas de 10 embarcaciones diferentes. Eh, y fue justo antes de que, de que entrara en vigor el acuerdo. El policía de Frontera, de Border Police, que bueno, se hacían cargo de las, de las lanchas que iban llegando. Y lo mismo, más imágenes de, de llegadas. Estos son ya de los últimos días. Eh, esto es una lancha ¿no? de, de, de voluntarios que... Mmm, apenas tienen ese día apenas y en los días que yo estuve ya al final eh, ahí en lesbos apenas podían trabajar porque detrás se ven los barcos de, de guerra y las fragatas que son los que, que están ahí custodiando para que las lanchas no puedan llegar ¿no? y esta es la última la última balsa que, que yo pude hacer que llegó ya cuando que llegó ya cuando estaba el acuerdo en vigor y esto es una protesta dentro del campo de Moria, en ese momento ya centro de detención, con la mayoría de, de procedencia de Pakistán y de Afganistán, retenidos, policías antidisturbios, policía militar, gente con bebés, completamente, completamente encarcelados, sin posibilidad de, de movimiento. Pues bueno, alguna imagen también curiosa, una voluntaria jugando con un niño a través de la valla, la gente detrás con la policía custodiando un centro, en la parte de menores. Menores no acompañados, adolescentes, eh, completamente enjaulados. Y bueno, eh, una protesta que bueno, acabó con alguna pintada. Stop deport deportation. Y creo que no voy a, porque ya me he pasado eh, bastante el tiempo y tengo que dejar hablar a los compañeros. Queríamos también además hablar. Y bueno, las siguientes imágenes no las, no las muestro. Next.